Las tinieblas que rodean el cielo de sus almas son luz, y hacen bien en decir que no ven nada y que se encuentran en medio de una zarza ardiendo. La zarza arde, el aire se llena de densas nubes y el espíritu no ve ni comprende nada. Pero Dios habla y está presente al alma que siente, comprende, ama y tiembla. Hijitas mías, anímense. No esperen al Tabor para ver a Dios. Ya lo contemplan en el Sinaí. Pienso que el de ustedes no es el estómago interior revuelto e incapaz de gustar el bien. Él ya no puede apetecer más que el bien sumo en sí mismo, y ya no en sus dones. De aquí nace el que no quede satisfecho con lo que no es Dios. El conocimiento de su indignidad y deformidad interior es una luz purísima de la divinidad que pone a su consideración tanto su ser como su capacidad de cometer, sin su gracia, cualquier delito. Esta luz es una gran misericordia de Dios y fue concedida a los más grandes santos porque pone al alma al abrigo de todo sentimiento de vanidad y de orgullo y aumenta la humildad que es el fundamento de la verdadera virtud y de la perfección cristiana. Santa Teresa también tuvo este conocimiento y dice que en ciertos momentos es tan penoso y horrible que podría causar la muerte si el Señor no sostuviera el corazón.